día, bueno, va a estar hermoso día. Sí, esperemos que sí. Pero bueno, van a ser buena pesca. Bueno, sí, muchas gracias. No, Mauricio preparándonos el tracker. Mauricio no va a salir, así que nos da el tracker a nosotros. Pesca de jabalí. Bueno, yo comparto la pesca con Jorge Sáenz. Jorgito, ¿cómo andás? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, negro, un gusto otra vez con vos. Bueno, bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Sí, bueno, lo importante es estar pescando. Sí, sí, el día bárbaro y acá la atención es bárbara. Un día hermoso. Hasta luego. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Mauricio nos dejó el tracker este impresionante. A cargo de Luis Barbetti. Otro doblete para Jorge. Los dos, espectacular. Qué doblete. ¿Sí? No, 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 pero... Un montón. Sí, pero mira que pescado gordo, hermoso. ¡Ay, se me fue! Tenía pique en la pejerricera, Dios, qué lástima. ¿Se la agarró? ¿Eh? Sí. ¿Se la agarró? Sí, bastante, yo lo vi. ¿Doblete otra vez? Mira, doblete otra vez. Hace un rato se te fue uno, ¿viste? Esa misma era. ¡Ah, oh, mira qué pescadito, qué doblete, Jorge! ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Hermoso, Jorge. Tráeme loca, ¿ves? Bueno, espectacular. Hermoso, hermoso. Todo lindo pescado, ¿ves? Todo pescado hermoso. No, lindo, ¿eh? Lindo, gordito. Lindo, pero hermoso. Hermoso. Mirá, mirá la profundidad donde me agarró, ¿eh? Mirá, mirá, Jorge. Mirá, claro, vamos a hacer una cosa. Vamos a mostrar lo que es la pesca acá en Coro Zorro. Yo lo acabo de sacar el pejerrey. Jorge, de fondo. ¿Eh? De fondo, sí. Ese pejerrey de fondo. Y yo, a 25 centímetros. Mirá cómo está clavado. De la trompita, ¿ves? Bueno, hay pescado en todas las profundidades. A ver, a ver, a ver. Negro, negro, negro. ¡Doblete! Otro doblete. Ya van varios dobletes. Levantalo que se vean los dos. Hermoso, chico. Recién Jorge metió uno. Y ahora otro al negro. Me puse a tomar unos matecitos, pero no se puede. Cuando querés tomar un mate te pica y bueno, vamos a tener que dejar de pescar. Si no se enfría el mate. Mirá qué lindo. Opa, hermoso, Jorge. Levantámelo, mostrámelo. Ah, la pirinola. Qué pescado, pescado hermoso, che. Mamita. Abajo. Sí. Sí. Pero te digo, gordito, ¿eh? Gordito. Se fue. Jorge, Jorge, doblete, 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 doblete. ¿De fondo? De fondo. ¡Ah! Mirá que doblete, che. Ponételo, ponételo ahí, a ver, que se vean los dos. ¡Ah! Hermoso doblete, che. Qué lindo. Mira, gordo el pescado, ¿eh? ¿Eh? Hermoso. ¿Otro doblete? Otro doblete más. ¡Ah! ¡Mira qué doblete! ¡Upa! Ah, pero son más lindos los dos. Ponete los cerquitos tuyos, ¿eh? Así salen los dos. ¡Qué doblete, Jorge! ¿Eh? Y bueno, ahora ¿qué querés también? Todo no se puede. Ese doblete vale un enredo. Sí, sí. ¡Qué belleza! Ah, veo Barbetti, veo Barbetti, veo Barbetti. A ver que viene ahí abajo, mira, mira, mira. Abajo, abajo. Lindo pescado, chico. Muy lindo, muy lindo. Mira, negro, qué lindo. Fresquita picó esa. A ver, a ver, a ver. Otro doble que negro tenemos. Casi andamos varios. Ahora lo agarro. Bueno, otro doble negro. A ver, a ver, a ver. Acá estamos con el negro Barbetti. Doblete, se lo dedicamos a Coqui Daván, a ver cuándo nos va a acompañar a pescar. Bueno, ¿otro, Jorge? Sí, lindo, mirá qué lindo pescadito. Hermoso. Sí, sí, dale, negro, dale. Vale, 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 muy bien, Jorge. Bueno, con los labios amarillos.
ese filecito amarillo espectacular, ¿eh? ¿Eh? Bueno, mostrame cómo, para que vean por qué pesca tanto Luis Barbetti. Mirá cómo prepara. Ah, acá está un secreto, ¿ves? Filé amarillo. Filé amarillo. Filé blanco, mojarra y acá están. Ah. ¿Ves los filecitos? De acá corto los filés. Claro. Y después tenía ahí salada. Tengo mojarra salada. Mojarra salada. Ahí. Claro. Y acá también hay mojarra salada. Y ahí hay más. Y bueno. Ah, mira. Acá también hay mojarra salada con polete. Con polete. Y bueno, ahí está la diferencia, Jorge. Ah, impresionante, ¿eh? Y allá yo tengo uno. Mirá, mirá, mirá cómo va el pato, no te mire. Bueno, esto se enganchó de la trompita, de casualidad. Lo agarré justo llevando. Qué lindos pescados son, ¿eh? No es que son chiquitos, nada, mirá. La trompita se agarró. ¡Viene, Nero! Bueno, acá está el Nero con uno. Acá está el Nero con uno. Bárbaro, Nero. Hermoso. Y yo tengo uno allá que me parece que la pata. Ahí está. La del medio. Y agua. Vamos, vamos, vamos con la pajarricera otra vez. Con la pajarricera. Tengo el patamote en la niña. ¿No? Ya con pajarricera y agarré, mirá. Vamos. ¿Viene pescado mío también allá? ¿Viene pescado? Sí. Mirá, que pescadito me agarré con pajarricera. No sé si no es de lo más grande, ¿eh? Es espectacular. Pará, Jorgito. Sí, pero es muy grande por eso. No, chiquito. No solo, pero lindo el pescadito. Bueno. Gordo, gordo, gordo. Bien. Lindo, ¿eh? Muy lindo pescado todo. Se han sacado la heladera. Sí, frío, frío están, pobre. Muy, muy, muy fría el agua. Pero bueno, hay tanto pescado acá en Coro del Zorro que pica igual. Bueno, otro. No alcancé ni a prender la cámara, mira qué pescadito. Un pato hermoso ahora. Impresionante. Vamos, otro con pajarricera. Vamos. A ver. Arriba. No, no, arriba, más chico. Va. Bueno. Sí, 25-30 centímetros. Lindo. Pejerricera. Sí, no le entra la carnada en la boca, es tan grande que la carnada. Bueno, acá está el Nero otra vez. A ver, Nero, Nero, Nero. ¡Wow! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, se fue! Se me cayó uno. Se cayó, tres. Sí, lo vimos. Vamos, José Luis de Chascomú, vamos, José. Era triplete, bueno, triplete. Quedaron dos. Se lo dedicamos a José Luis de Chascomú. Chascomú. ¿Eh? Gran pescador también, ¿no? Sí. Muy buen pescador. Él dice que pesca grande nomás. Todo grande, bueno, vamos a ir a pescar con él un día, a ver si es cierto. Saludos, José Luis. Bueno, doblete de Jorge y otro. Otro del Negro. Gordo, che, mira que pescadazo. Ah, qué gordo, qué gordo. No había doble. Bueno, hermoso pejerrey. Hermoso. Hermoso. El Negro, el doblete que hiciste con una pejerrey, con un. ¿Tenés una bolinita de fondo con una bollita chiquita? Sí. Que la levanta un pero poco. Bien, pater bien largo. Bien largo. Pater bien largo. Mirá qué doblete, espectacular. Jorge. Bueno, uno el Negro acá de este lado. A ver, Jorge, ese. Hermoso. Uno de cada lado, bárbaro. Te va la bollita, te va la bollita. Muy bien, Nero. Muy lindo el pescado. Muy bueno, muy bueno. A ver, Nero. ¡Ah! Levantar un poquito más. Más cerca tuyo. Tremendo, ¿eh? Quédate quieto. Oh, hermosísimo, che. Qué barro.
¿no? Y acá viene el negro con el pejerrey número. Qué manera de pescar, mirá qué pescadito, mirá, mirá. Bueno, espectacular, negro. Muy lindo. Hermoso. Y este pescadito y esta jornada de pesca se la vamos a dedicar a la familia Retamoso. ¿Eh? A la familia Retamoso de José Cepaz. A Lauti. Saludo, Lauti, para vos. Gracias por estar siempre. Y bueno, y Lauti le manda saludo a toda su familia. A Mauro, a Seba, al Brian y a Mika. Lindo pescado. ¿Eh? Hermoso. Pescado hermoso. Se lo voy a dedicar. A ver qué viene acá. Doblete, otro doblete para el negro. Vamos. Qué barro, chis, qué barro. Impresionante, ¿eh? Qué barro, negro. Bueno, para mi amigo José Luis, este es para mi amigo José Luis. ¿José Luis? Sí, José Luis, un amigo que dice que acá no hay pescado. No hay pescado. Bueno. No, dice que no hay. Vamos. Ahí viene el mío, viene Jorge con uno. A ver, Jorge. Mirá. Jorge con uno ahí. Chiquitito. Qué chiquitito. Pero gordo. Bueno, ahí viene uno de Jorge. Ahí tengo uno, yo que lo estoy trayendo. Y vamos a ver si clava el negro para no ser. Qué pescadito, mirá. Qué pescadito. Ah, espectacular. La trompita agarradito. Estaba el del negro que faltaba. El tercero. Uno cada uno. Oh, hermoso. Mira qué pescadito. Oh, qué barro. A ver la verdecita. ¿Le están dando? A ver, doblete o triplete. Recién fue triplete y se fue uno. Quedó doblete. ¿Viene? Bueno, acá estamos los dos. Vamos, negro. Vamos. Los dos pescaditos. Espectacular. Ven para acá. Los dos pescaditos. Y ya de esta tenemos varios allá. Qué barro. Impresionante la pesca en Laguna Cuero de Zorro. Ay, la verdecita cómo va. A ver. Nada. Mira vos. Ahora la roja. Bueno, piquen las dos, tenía. Una se fue. Ahora esa no se va, ¿eh? Arriba. Hermoso. Uno se fue. Y el otro arriba. Bárbaro. Bárbaro. Todo Pesca, de Pablo Picardi, tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi, un trabajo único y artesanal, exclusivo embragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano, teléfono 2342-1550-9743, Bragado, en Facebook, Pablo Picardi. Diventa.com.ar. Amplia variedad de artículos de pesca y camping con envíos a domicilio a todo el país. Comprá desde la comodidad de tu hogar en Diventa.com.ar. Con la tranquilidad en los envíos y la seguridad en los pagos que solo Mercado Libre te puede ofrecer. Riles, cañas, anzuelos, señuelos y mucho más. Diventa.com.ar. UOM Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar.
Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Sáez Visión, de Jorge Lorenzo Sáez. Especialista en baja visión, Óptica Sáez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Sáez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Sáez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Si buscas calidad, variedad y tradición, vení a Pampero. Te esperamos en calle Rivadavia 1268. Ropa y productos para toda la familia. Pampero, viste tu vida. Remo, Casa de Pesca y Camping, posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas, Casa Remo, Casa de Pesca y Camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, Pesca y Camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. Desapareció, había desaparecido. Sí, señor, a ver, se me cayó el trapo, lo vamos a agarrar. ¡Ah! Agarré el trapo. Otro doblete para el negro. ¡Ah, negro! ¡Qué doblete! ¡Mira qué pescado! ¡Ah! Ponételo cerquita tuyo. Mamita querida, qué doblete. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Este se le ve a mi amigo Tomás. ¿Tomás? Tomás Salas. Tomás Salas de Bragado. Gran pescador, ¿eh? Pique impresionante ahí. Ahí está el negro con otro. Vamos, palo a palo los traemos, mirá. Vienen corriendo carrera los peces. Vamos. Mirá lo que es. Bueno, otro doblete negro. Vamos a mostrar otra vez. Doblete otra vez. Qué barro. Qué manera de picar, por favor. Bueno, la verdad, una pesca impresionante, ¿eh? Una pesca. Si querés venir a disfrutar de la pesca, a pasar un lindo día, cuero de zorro. Tanta expectativa, tanta expectativa. ¡Ah, vamos! Abajo de todo estaba. Mirá. No, yo iba a decir, chiquitito, no, ¿qué va a ser chiquitito? Hermoso pescado. Y allá, está con pique también, ¿no? Aquí ya la vi que saltó recién, que se movió. A ver, a ver, a ver. Ahí está, la sacudió otra vez. ¿Agarró? Sí. Está agarrado. Bueno,
las dos líneas de Jorge, las dos con pejerrey. Este estaba bastante lejos el pata. Muy bien. Bueno, ¿y acá está el negro con otro? Bueno, espectacular. Espectacular. Algunos piques con pejerrey estuve, pero bueno, esta es la profundidad más grande. Es muy lindo. Bueno, otro piquecito con pejerreyera. Hermoso pejerrey, ¿eh? Ahí está, mira. Bueno, uno con la pejerreyera y otro con el paternón. Seguimos la secuencia. A ver si viene el paternoste. El paternoste siempre puede ser una sorpresa. Ah, un pescado espectacular, ¿eh? Espectacular. Una pesca impresionante. Pero se desprendió. Me desprendió acá arriba. Un matungo tremendo. Toma tungo, toma tungo. Arriba viene, pobrecito. Ahí se tiene la trompa. No, no, no es tan chiquito. Yo pensé que era más chiquito. Pero... No, no es tan chiquito. ¿Eh? Me había boicoteado yo solo. Lindo pescado. Bueno, acá Luis acaba de sacar un pejerrey. Y picó con un filet de carpa pintado. Filet de carpa pintado de amarillo. Así que, muchachos, el que pesca carpa, hagan filet, lo pintan de amarillo y tenés la posibilidad. ¿Eh? Increíble, ¿eh? Y bueno, ¿viste vos? Quería probar eso, Barbetti, lo probó. Y sacó. Lo probó y sacó. Uno arriba. No, no, pero este es con filet amarillo. Ese es filet amarillo. Otra vez con el de... ¿Filet de carpa? Filet de carpa. No. Ahí está ahora, filet de carpa. A ver, a ver. Mirá vos. El filet de carpa lo tiene ahí adentro. Mirá vos. Pintado de amarillo. Pintado de amarillo. Bueno, filet de carpa. Es la máxima. Bueno. Qué lindo, el último tiro saca un pescado. ¿Eh? Es difícil acá no sacarlo, ¿no? Es el verdad, no, a veces no. El último que tiene no sacarlo. A veces cuando lo levantás se te cae, ¿viste? No, no, mirá, 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 se soltó. Ah, ¿qué no, te dije? Increíble, ¿eh? No, una premonición, pues. ¿Qué te dije? Mirá, si me iba este pescado. Último ¿qué? Pique, dije. Mirá qué pescado. Mala, el último pique. Un lindo pescado. Ah, espectacular. El último pique, esto, impresionante. Bueno. Bueno, acá hay unos muchachos, Cristian Gastaldo de Mechita, con unos amigos. Hicimos una pesca impresionante, Jorge, impresionante la pesca. Maravillosa, maravillosa la pesca y de destacar el servicio de Mauricio. De Mauricio. La verdad. Mauricio, muchas gracias por el tracker que nos diste. Ausente, bueno. Pero bueno, te mandé acá. Sí, sí. Me diste al mejor. No, te, no. Mandé, te mandé al mejor. Una barbaridad. La verdad que la atención de las trackers que tenés, una hermosura. Sí. Es un baile. Sí. Es una hermosura. Se disfruta bueno. Bien la pesca. Sí, la pesca muy buena, muy buena. Muy buena la pesca. Así que el que quiera venir, bueno, ya están. Los teléfonos tuyos ya aparecen. Seguro, ya van a aparecer ahí en la camarita. Acá, acá, acá abajo, acá abajo. Sí. Hay que ponerlo. Y bueno, la pesca, impresionante, ya van a ver. Sí, está buena, ahora está más de pattern, más de sí. No como otras veces. Sí, sí, sí. Pejerrecero, pero bueno, levante la temperatura, el pescado va a volver a subir. Pero muy lindo pescado, muy lindo. Mucho. Bueno. Se emparejó para arriba el pescado. Sí, muy lindo. Está bueno. Bueno, muchas gracias Mauricio por todo. No, gracias a ustedes. Bien, Nero, gracias. No, no. Jorge. Muchas gracias. Gracias. Mauricio. Bueno, amigos pescadores, así terminamos la jornada de pesca en la Laguna Coro de Zorro. La verdad. Espectacular. Cada vez que vengo a esta laguna me sorprendo más de la cantidad de pejerrey que tiene
Y ahora el buen tamaño, todo buen pescado, gordo, mucha fuerza. Y bueno, hoy con tanto frío que hace, pica casi todo el pescado abajo. Yo intenté con la pejerreyera, saqué un par de pejerreyes, pero bueno, es muy entretenida la pesca y te haces la cuota con seguridad. Así que bueno, espero les haya gustado el programa y los espero la próxima semana por la pantalla de América Sport.